Escuchad, pueblos, la palabra del Señor anunciada en los confines de la tierra. He aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dirige hacia ti nuestras súplicas, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza nos conduzcan hasta el gran misterio de la encarnación de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplará la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis, he aquí a vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercan las bestias feroces. Los liberadores caminan por ella y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. He aquí nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. He aquí a nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios. Viene en persona y se salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. He aquí a nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. Aleluya, aleluya, aleluya. Mirad, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea. Lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios y, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra este hecho un poco extraño para los fariseos, pero que nos muestra un poco quién es Jesús. Jesús que, mientras enseña, viene gente de todas partes. La casa donde está está totalmente llena, no cabe nadie. Traen este paralítico que quiere ser curado. Eso ya demuestra la fe de este paralítico, que cree que Jesús lo va a curar de forma milagrosa. No saben qué hacer. Y en aquellas casas que tenían esos tejados fácilmente desmontables, en aquella zona eran casas que tenían como unas escaleras externas que llevaban a los tejados, donde cada año tenían que reacondicionarlos para que no hubieran goteras, y eran muy sencillos aquellos tejados. Y así es fácil de desmontar. Desmontan parte del tejado, bajan al paralítico mientras Jesús iba enseñando. Dice Jesús que ve la fe que tienen y que tiene el paralítico, que es el que lo ha organizado todo. Y le dice algo que también nosotros, si no supiéramos quién es Jesús, diríamos que es una blasfemia. Cuando dice: hombre, tus pecados están perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. El pecado es ofensa a Dios. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y Jesús aquí nos va mostrando cómo es de verdad el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Sabe muy bien las quejas interiores de estos fariseos y maestros de la ley, que no entienden nada, que como lo ven como un blasfemo. ¿Qué se cree? ¿Quién se cree que es Jesús? Claro, es que es el Hijo de Dios. Ese es el problema. Muchas veces hay mucha gente, pero mucha, que va diciendo: no, yo no creo en la Iglesia, yo creo solo en Jesús, pero en Jesús como hombre, ¿eh? Jesús como un gran personaje de su tiempo. Perdona, si Jesús no era Dios, era un loco que perdona pecados. ¿Pero qué es esto? Un loco que se cree Dios. ¿Pero qué es esto? ¿O es Dios o no es Dios? O sea, o es Dios o es un loco. Pero no es aquello de decir: no, como hombre muy bien, pero la parte divina, va, de eso paso. No, no, es que todo está enfocado, todo él, a la divinidad del cual él es Dios, y por eso da la vida, y ahí tiene sentido todo. Sin ser Dios no tiene sentido nada.
de lo que es Jesús, de lo que hace Jesús. Pero a nosotros se nos pone, bueno, después de esta perdonar los pecados, viene la curación del paralítico. Cuando ve que muchos se quejan, ¿qué es esto de perdonar pecados? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle, levántate y anda? Pues levántate y anda. Y él queda curado, se levanta, marcha. Y la gente dice que había visto, que quedó maravillada de todo aquello. Pero para nosotros se nos pone especialmente este texto en este periodo de Adviento. Porque estas dos semanas de Adviento, esta semana de una forma especial, la que viene también, pero la primera, sobre todo la primera y segunda semanas, la liturgia nos invita a la celebración del perdón de los pecados. Se nos invitaba ayer, se nos invitaba la semana pasada. Jesús ha venido para el perdón de los pecados. Jesús quiere perdonar los pecados para que entremos en la vida eterna. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, lo mismo que dicen hoy, que decían en aquella época de Jesús. Lo mismo dice hoy el pueblo no creyente. ¿Para qué confesar los pecados? ¿Quién se piensa que es el cura que puede perdonar pecados? Solo que aquí tienen parte de razón. No tienen razón, pero parte de razón. El cura de por sí no es nadie para perdonar los pecados. Porque el que perdona los pecados en los sacramentos no es el cura, es Dios mismo. Es Cristo el que perdona los pecados. Como los perdonó en vida, en mortal, o sea, en el Evangelio, a este paralítico y a tantos otros. Él es el que dirá, id por todo el mundo, y le dirá, y dirá a los apóstoles, perdonad los pecados, a aquellos a los que les perdonaréis quedarán perdonados. Porque es Él el que perdona en el sacramento, no es el sacerdote. El sacerdote actúa de Cristo, como Cristo, cabeza. Pero sabéis muy bien que para que se perdonen los pecados no basta que el cura de la absolución. Eso es una parte. Pero sabéis muy bien que se necesitan aquello que se enseñaba en el catecismo, ¿no? Que era el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el decir los pecados al confesor y el cumplir la penitencia, esas cosas que son sencillas, pero que hacen que tenga sentido el sacramento, sin plantearse el examen de conciencia, sin ver realmente lo que hacemos y lo que somos, sin tener ese dolor por los pecados que hacemos, sino si lo confesamos simplemente para repetirlo porque nos importa poco, o si no estamos arrepentidos y no buscamos reparar ese daño, si somos cobardes y no nos atrevemos a confesar esos pecados, si no queremos reparar en nada ni hacer esa pequeña reparación, muy pequeña, que nos pide el confesor. Para eso, si no hay eso, no hay confesión válida, no hay nada. Es simplemente pues ir a callar la propia conciencia, pero sin que el sacramento funcione, porque es como tomarle el pelo a Dios. ¿Por qué nos engaña al cura? A nosotros los curas nos engañan siempre. Es muy fácil engañar a un cura, porque siempre va con la buena fe de que le dirán la verdad, y sabemos muy bien, y dejádmelo decir así, que más de la mitad de las veces que hablan los curas con la gente les engañan. Bueno, ¿y qué? Problema de ellos, si se quieren condenar, no nuestro, no de los curas. Pero eso, cuando se miente, cuando se oculta la verdad, a quien afecta no es al cura, afecta a la persona que lo hace. ¿De qué sirve confesarse con mentiras o con ocultaciones o con medias verdades que no sirven para nada? Al cura se le engaña, sí, a Dios no. Y el que perdona es Dios, o el que no perdona. Porque cuando uno no quiere este perdón o quiere un perdón falso, no puede ser perdonado. Pero nos lo ponen ahora, en este tiempo fuerte de Adviento, esta insistencia en el perdón de los pecados para que nos confesemos, para que nos demos cuenta de la importancia del sacramento de la penitencia. Es importante todo el año,
pero al menos si vamos atrasados, si no nos confesamos, al menos en Adviento, al menos en Cuaresma, preparando las grandes fiestas, al menos preparando la Navidad, al menos preparando la Pascua. ¿Qué menos? Estos son los mínimos. Si no cumplimos ya ni los mínimos, nos podremos llamar cristianos. Pidamos al Señor que nos ilumine, que nos dé gracia, que nos perdone los pecados, que nos haga vivir cristianamente bien para ser admitidos con Él en el reino de los cielos. Oremos al Señor nuestro Dios, que hace maravillas por nosotros. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, ministros de la reconciliación, para que en el ejercicio del poder de perdonar recibido de Cristo sean imagen viva del amor misericordioso del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que trabajen en favor de la paz y de la justicia, roguemos al Señor. Por todos los enfermos que sean curados en el cuerpo y el espíritu y den gloria a Dios, roguemos al Señor. Por todos nosotros, que la esperanza en la próxima venida del Señor nos fortalezca en el bien, roguemos al Señor. Te rogamos. Que tu justicia, Señor, marche delante de nosotros y sigamos el camino de salvación que tú nos señalas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que tú nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo,
Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Joan Segura Vila, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Ven, Señor, a visitarnos con tu paz, para que nos alegremos delante de ti con un corazón íntegro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Bendigamos al Señor, y es de toda la creación, por habernos regalado su amor. Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos. Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. Adorador.
Espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Oremos. Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano. Y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.